El Verde y el PT, por hablar con los jueces y magistrados. Hoy llegaron al Palacio Legislativo de San Lázaro, trataron de hablar con ellos, con los diputados del oficialismo, pero pues se llevaron un portazo en la nariz. ¡Hermosa presente! ¡Hermosa presente! Cientos de trabajadores del Poder Judicial de todo el país viajaron durante la noche para concentrarse en el Palacio de Justicia de San Lázaro, en donde se sumaron a otros miles de la ciudad y el Estado de México. Los líderes de este movimiento los convocaron para acompañar a su comité de diálogo a la Cámara de Diputados, para intentar justo eso, el diálogo con la bancada de Morena y aliados antes de la aprobación de la reforma al Poder Judicial. No buscamos el conflicto. Este diálogo es nuestra última trinchera pacífica antes de que el pueblo mexicano tenga que decidir si permitirá que su democracia sea desmantelada. Policías de la Ciudad de México con y sin uniforme bloquearon los alrededores con camiones de integrantes del agrupamiento a caballo y patrullas. Los trabajadores del Poder Judicial tuvieron que rodear la Cámara de Diputados y caminaron por Avenida Zaragoza. Y en menos de 10 minutos llegaron a la entrada. Ahí fueron recibidos, pero por el personal de seguridad de la Cámara de Diputados, quienes solo dejaron entrar a poco más de una veintena de trabajadores, jueces y magistrados, los que lograron abrirse camino entre empujones, entre vítores, pensaron que ya lo habían logrado. Entraron pensando que iban a un diálogo, pero no pasaron de la recepción de visitantes. Ahí los sentaron, les firmaron sus documentos de recibido y un par de legisladores panistas fueron a ofrecerles su solidaridad. Hicimos lo que desde la minoría estaba en nosotros y seguiremos haciendo. 45 minutos les duró la ilusión del diálogo a quienes se quedaron afuera y con porras de triunfo los recibieron a la salida. Modificaciones no las conocemos. Tenemos conocimiento de que a pesar de que se presentó este escrito, ellos decidieron continuar con la sesión cuando estarían obligados a suspender esa sesión para escuchar las peticiones que estamos formulando. No lo recibieron y por lo visto no los quieren recibir, la mayoría de Morena y sus aliados. Vamos a regresar a ese tema al final del programa. Decía una de las personas que protestaron, juez, de los jueces y magistrados, que les habían dicho que se hicieron unas modificaciones. Pues sí, pero no tienen nada que ver con lo que ellos están exigiendo y las razones por las cuales están protestando. Por ejemplo, una de las modificaciones que se anunciaron hoy es que la reforma podría incluir a los llamados jueces sin rostro, es decir, los jueces que juzguen casos delicados que tengan que ver fundamentalmente con crimen organizado, serán anónimos, no serán conocidos. Pero sobre los puntos que han llevado a los trabajadores, a los jueces y a los magistrados a la protesta, sobre eso no parece haber interés en modificar nada. La reforma avanza y Morena busca tener también la mayoría calificada en el Senado, donde les faltan 3 senadores, pero pues de acuerdo con lo que dicen ya o lo que están sugiriendo o trascendiendo o haciendo creer, esos 3 senadores van a llegar sin ningún problema, con 99.9 de probabilidad, se aliarán con Morena y sacarán adelante esta reforma.